¿Lo amaba mucho? No sé, pero fue un buen amigo. Tanta gente que vino ese día a brindar su apoyo, a dar las condolencias, y después ni siquiera se aparece. Hola, vecina. La vi llegar con hartas cosas. ¿Se viene a vivir acá? ¿Siempre viviste en Lautaro? Hasta que me casé. De chiquitita que quería que algo me sacara de aquí, pero mi papá era súper estricto y mi mamá no decía nada. Eres bien distinta. Ayúdame. No. Suelta, suavecita. Sí. Pero a la misma vez. Ahora me da miedo a mí. ¡Ay! Estaba pensando que podíamos ir a un lugar que conozco. ¿Qué lugar? El Porvenir. ¿Lo conoces? Oye, mamá, ¿tú qué haces hoy día? Voy a ir donde la vecina. Con cuidado, mamá, ya. ¿Por qué la gente habla? ¿Qué estáis hablando, mamá? ¿Qué estáis diciendo? No te da vergüenza. Si yo vuelvo a estar en la boca de alguien por tus cochinadas, te vais cagando a esta casa. Y no me interesa dónde terminé. ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? Sabrás que tu destino se une con el mío. Nunca me había sentido tan feliz. Llegar a vieja y recién sentirme así.